¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en Tusti Arena, un video que estaba esperando desde que salió el juego y se anunciaron los DLC, porque ha salido Ermac, mi personaje favorito de la saga, y estoy bastante emocionado con lo que nos trajo Netherrealm, algo distinto para Ermac, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Mi nombre es Satch Spider y bienvenidos a Tusti Arena, arrancamos con el video. Bueno, gente, tenemos a Ermac. Por fin tengo tiempo de ponerle las manos encima y probar qué nos trajo este personaje. Ahora, rapidito, porque tenemos muchas cosas para hablar de Ermac, vamos a su game plan. Hablando de su game plan, directamente decimos que es un personaje Rushdown. ¿Qué quiere decir? Un personaje que va a estar constantemente encima tuyo, buscando presión, con muchas opciones para cancelar movimientos y seguir en presión. A contra podemos decir que no tiene gran movilidad, si bien el walk speed o el float speed, no sé cómo decirle, es bastante normal. Los dash son muy cortos y muy medio lentos como para la movilidad, pero se puede solucionar con otra cosita que veremos después en el video. Ahora, con Ermac van a querer estar siempre todo el día encima del oponente, buscando lo que es una presión para poder entrar. Ahora veamos los parámetros base. Ermac tiene 1000 de vida de base, bastante estándar, nada del otro mundo. Y su agarre hace 110 de daño, también bastante estándar. La particularidad del agarre es la animación. Fíjense que es una animación distinta a la de todos los demás y puede llegar a confundirse con algún normal quizás. Aparte de que tiene, chicos, mucho rango. Fíjense cómo estoy bastante separado y agarra igual. Puede ser uno de los agarres más complejos de esquivar. Fíjense el rango que tiene. Bestial. Pero bueno, arrancamos con sus normales. Vamos con los pokes. D1, bastante normalito. Rango estándar. Te da 12 frames de ventaja. Estándar para poder hacer shale. Queda menos 8. Super estándar. El D1 inicia en 7 frames. Nada del otro mundo. El D3... también bastante estándar, diría. Inicia 9 frames. Tiene un rango decente. Y te deja en más 13. También lo suficiente como para poder hacer un shale. Nada más. El D4 tiene bastante más rango. Pero queda en menos 9. Y también 12 frames de ventaja. Pero sí, los pokes diría que son bastante estándar. Lo que sí, la barrida atrás 4 tiene bastante rango. Y queda en 0 en bloqueo. Esto es importante, lo vamos a usar mucho ya que después tenemos un overhead. Pero en cuanto a los pokes, bastante normalitos. Por suerte, porque después de Quan Chi, que no tiene un buen poke, esperaba lo peor. Pero no, bastante normal, está decente. Ahora vamos con los normales. Y vamos a ver varios de sus normales. Porque por ejemplo, Standing One es bastante normal, pero te dejan más 2. Lo vamos a usar bastante teniendo en cuenta que hay que presionar, que hay que estar encima, que hay que mixear. 1 y 1 o 2 van a ser tus pokes que más vas a usar para presionar. 1 porque quedan más 2, positivo. Y 1 o 2, no solamente porque quedan 0, sino porque es un stream bastante rápido. Fíjense cómo hace los dos golpes rápido Ermac. Esto permite que pueda romper armadura varios personajes. El stream lo terminamos con 1, 2, 3, que tira un low. Esto en bloqueo queda en menos 7. Tengan cuidado, gente, porque hay personajes que lo pueden castigar. Liu Kang lo puede castigar. Kun Lao lo puede castigar. Y Li Mei lo puede castigar. Si el string conecta, podemos continuar con un grab para terminar el string, donde hace este lift clásico y lo pasa de lado. Hace bastante daño, fíjense, 192 de daño. Es un montón. En bloqueo, el grab no sale, así que ojo con esto porque, como dije, hay personas que pueden castigar esto y no es cancelable. Así que tengan cuidado, pero el stream completo está bastante decente para terminar combos por sobre todo. Vamos a hablar de su Standing 2,
que es un poco lento, tiene 17 frames de inicio, es un golpe alto, pero miren el rango que tiene. También es bestial y atrae al enemigo. Esto también es importante, teniendo en cuenta que lo queremos tener cerca para presionar. Esto a una distancia óptima. Podemos entrar presionando con un cancel. Muy, muy bueno para Whiff Punish especialmente. El stream continúa en 2-1 y 2-1-2. Vamos a hablar del stream completo. 2-1-2 es un launcher autoconfirmable. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tocar siempre 2-1-2. Si conecta, podemos meter full combo. Y si no conecta, si aparentemente se cubre, el último golpe no sale, dejándonos también en menos 7. Lo que para con muchos personajes, ya dije recién, es safe. Tengan cuidado con Liu Kang, Kun Lao y Li Mei. Y 2-1, grab, termina el string, también hace bastante daño, 198, pero queda ahí, no lo vas a usar mucho la verdad, para terminar combos vas a terminar de otras maneras, mucho más creativas y funcionales, esto no lo vas a usar mucho, salvo que uses a Tremor y hagas esto, y bueno, y puedas hacer otras combinaciones, pero no, no mucho más. Atrás 2 es el único mid que va a tener Ermac, son 14 frames de inicio, pero compensa con su buen rango. Máximo rango para colmo, otra vez también lo atrae al personaje, al rival, para poder seguir presionando. Se puede continuar con atrás 2-4, que te deja safe on block, menos 6. Y el string completo atrás 2-4-2, menos 3. Podemos considerar que atrás 2-4 es un launcher, porque podés continuar combo en Link, uno de los golpes que más vas a usar con Ermac, no solamente para presionar, sino para acercarte, porque ya hablamos que atrae al enemigo. El segundo golpe es Overhead. Ojo con esto, porque podemos hacer alguna que otra combinación o mix con, por ejemplo, el sombrero bajo de Kun Lao o la roca de abajo de Tremor. Así que, una opción. Adelante 2, tenemos este movimiento, 23 frames de inicio. Creo que es igual al de Sub-Zero, es un Overhead que es cancelable. Aún así, en bloqueo no es castigable, queda en menos 6. Y el string se puede continuar con adelante 2-2. Al ser cancelable, entra perfecto con los cancel. Después vamos a tener 4-2, que es este movimiento, que es cancelable y por ende lo transforma en launcher. Uno de los dos string más importantes para poder hacer presión con el float, ya que a Ermac lo deja en un estado aéreo para poder cancelar y seguir presionando. Pero si no lo cancelan, chicos, tengan cuidado que queda en menos 18, totalmente castigable. Podéis terminar el string con 4-2-4, que hace esta explosión muy fachera, pero lo tira lejos, cosa que no queremos con Ermac. Lo queremos tener bien cerca. En bloqueo no sale, así que tampoco es una opción para poder hacerla y evitar que nos castiguen. Así que básicamente esto se va a cancelar siempre con la levitación. Otro movimiento súper importante para poder presionar con arma, que es adelante 4. Hace este rodillazo, que también lo deja en estado aéreo de Ermac, por ende puedes cancelar con float y seguir presionando. El normal por sí solo queda en menos 7, cuidado con el castigo. Y se puede completar con adelante 4-3, que lo deja safe on block. El segundo golpe no es cancelable. Básicamente los string y normales que más van a usar van a ser 1-2 para poder entrar a presionar, 1-2-3 grab, que puede ser un gran combo ender, o directamente si lo conectas nos estamos llevando casi 200 de daño, 2-1-2 por ser un launcher autoconfirmable, por tener muchísimo rango y por atraer a nuestros enemigos aún en bloqueo. ¿Esto también para qué? Para poder entrar a presionar. Atrás 2-4, al ser tu único mid, al atraer al enemigo, al ser también confirmable en combo. Adelante 2, por obvias razones, es un overhead cancelable. 4-2 por el hecho de ser un launcher, porque te sirva también para presionar. Y adelante 4 por el mismo motivo. Tengan cuidado que adelante 4 es un alto, no es un medio, pero se va a usar muchísimo para presionar. Esos van a ser los normales string que más vas a usar con Ermac. Un apartado especial para los movimientos aéreos, porque Ermac tiene muchos string y que se van a usar bastante porque la mayoría son launcher, podemos decir. Podemos continuarlos en combo. 1-2-2. 1-2-3 también es launcher confirmable en combo. Y 1-4 también lo mismo, se puede continuar combo.
2-4-2 no se puede continuar combo, pero es un buen combo a vender ya que hace bastante daño, 181. Bueno, arrancamos con los movimientos especiales que tiene Ermac. Tenemos mucho para hablar, así que vamos rapidito con uno de sus movimientos más importantes, que es Spirit Punch, atrás adelante 1. Hace este movimiento que es una piña espiritual, como bien lo dice el nombre. Hace 70 de daño, lo deja lejos. Cuidado que en bloqueo es totalmente castigable, menos 15 frames. Se puede mantener, tiene dos niveles más para mantener. El nivel intermedio hace 90 de daño, hace un poquito más. Pero lo importante es que en bloqueo te dejan menos 5, te deja safe. Y el último nivel, si dejamos completamente la carga, te permite continuar combo. La particularidad de este movimiento y por qué se lo va a usar tanto es porque mientras lo cargas, lo podés cancelar con dash. Y no solo con dash para adelante, también dash para atrás. Vamos con Witch Slam. Es el clásico lift, abajo tras 1. Hace 80 de daño. Es un mid, es bastante rápido, 14 frames, así que entra en combo muy bien. La versión NX, por supuesto, te deja para combo, lo deja levitando para poder hacerle cualquier combo que vos quieras. Pero bueno, por supuesto, chicos, ambas versiones quedan menos 35, totalmente castigable. Así que ojo con este movimiento. Atrás adelante 2. Behind You es el clásico push. El push que teníamos en Mortal Kombat 9 y 10. Bueno, lo tenemos acá. Atrás adelante 2. Saca a este bicho y te hace 90 de daño. Tiene bastante rango. Te diría 3 cuartos de pantalla. Full screen, por supuesto, no llega. Pero 3 cuartos de pantalla te diría... Ahí llega. No. Ahí. Esta es la distancia máxima. Lo malo que tiene es que es un alto. La versión NX hace un poquito más de daño, ya que el bicho le pega. Hace 120. Pero es nuestro movimiento con armor. Este movimiento tiene armor. Lo malo, gente, de este movimiento es que ambas versiones son altas. Tanto la normal como la X. Lo que lo hace un wake up bastante débil, a mi parecer. Porque ya con ir a presionar abajo con algún poke o con strings como los de Raiden, y no tenés muchas chances de poder meterle el armor para zafar. Como ven, con personajes que tienen low profile, tienen las de perder Ermac contra Raiden, cuidado. Esto es muy peligroso. Así que tengan cuidado, gente. Vamos con Hungry Hands. En el aire, abajo tras 3. Podemos decir que es el único proyectil que tiene Ermac. Es un low, está bueno. Va full screen, también está bueno. Y se puede hacer bastante rápido en el aire. Se puede usar para mixear, por ejemplo, esto, ya que siempre es overhead con la presión. Podemos meter un low, lo que sí, menos 27 en bloqueo, chicos. Totalmente castigable. Y la versión NX está buenísima, porque hace lo mismo, pero te lo deja para combo. No solamente para combo, sino que es restand. Eso sí, chicos, consume 2 barras en la versión NX, ya que obviamente es un movimiento que te permite continuar combo, y aparte es low. Claramente está bien que consuma 2 barras. Shuriken Souls, o como se pronuncie, atrás adelante 3. Este movimiento, que es un alto, se lo puede agachar. En bloqueo queda en menos 32. Si bien tiene mucho push block, menos 32 es un montón. Puede llegar cualquier personaje a castigar. La versión NX hace lo mismo, pero hace un poquito más de daño. La versión normal hace 70, la versión NX hace 100. Nada más de diferencia. Lo importante de este movimiento, chicos, es que en hit se puede cancelar con dash. ¿Y esto para qué es? Justamente para convertir este movimiento en otro launcher más que tiene Ermac. Se lo puede usar como antiaéreo, pero no tiene invencibilidad contra ataques aéreos. Lo que tiene es que como Ermac se agacha, su hitbox baja un poco. Así que se puede usar como antiaéreo, pero hay otras opciones mejores a mi entender. Shifting Spirit, abajo tras 4, es nuestro clásico teleport. Inicia en 34 frames, no es tan rápido, está bien para hacer un teleport. Es un alto, se lo pueden agachar, cuidado. Se puede hacer en el aire.
como ven, respeta la altura a la que lo haces. Pero se puede elegir si querés que sea arriba o abajo. Si estás abajo, mantenés arriba después de hacerlo y lo hace arriba. Si estás en el aire, puedes mantener abajo y lo hace abajo. La versión NX hace lo mismo, pero te permite continuar combo. Y tiene las mismas propiedades que lo normal, pues lo puedes hacer arriba. Que aunque sea NX, no se recupera más rápido, así que es castigable hasta que cae hierba, que es castigable. Y en el aire para abajo, ¿no? Por supuesto, cuidado porque es castigable en menos 16. Tanto la versión normal como la versión NX. Vamos con uno de sus movimientos más raros, que es Dead Embrace. Adelante, abajo, atrás, 3. Llama a esta bruja que te da este estado. Que lo que hace en realidad es que intercambia la vida por la barra de especial. ¿A qué me refiero? Cualquier daño que le vayan a hacer a Ermac en este estado, en vez de bajarle la vida, le va a bajar la barra de especiales. Por ejemplo, Ermac activa este movimiento. Dura bastante, como ven. Y cualquier daño que le hagamos, tanto en bloqueo como en hit, fíjense que la barra de vida no baja, pero la barra de especial sí. Es una herramienta, ojo con esta herramienta, porque cuando tenés muy poca vida y de pronto te guardaste las barras, lo podés totalmente activar. Y básicamente es como si te estuvieses curando, como si te hubieses curado en este momento, básicamente eso. Si lo activaste sin querer, o ya se te gastó la barra, o no querés gastar las barras y te las querés gastar en otra cosa, si lo activaste lo podés cancelar haciendo abajo L2, un movimiento raro, pero puedes llegar a ser molesto. Y por último, vamos a nuestro movimiento especial, estrella diría, junto con el dash cancel que vimos al principio, que es la flotada. Abajo tras 2, en el aire, Ermac queda en estado de levitación y puedes cancelarlo con normales o especiales también. Esto va a ser una gran herramienta para combos y para presión. Algo importante es que si nosotros lo hacemos en el aire, Ermac se queda en el aire. Ahora, si lo hacemos y mantenemos para atrás o para adelante, Ermac se va a mover un poquito. Literalmente un poquito. Fíjense. Ahí, se movió un poquito para atrás. Se movió un poquito para adelante. Puede que no sea mucho, pero es muy importante a la hora de hacer combos. Así que, en mi recomendación, ya aprendan a hacerlo para adelante. No importa, si están en presión, háganlo para adelante, acostúmbrense a hacerlo porque lo van a tener que usar siempre para los combos, porque si no, no va a llegar. Se puede cancelar. Si mantenemos, ven que dura una determinada cantidad de tiempo. Pero con abajo bloqueo se puede cancelar. La verdad no lo van a usar mucho el cancel porque directamente lo van a cancelar con algún normal, con algún especial, nada más. La versión NX sale más rápido. Y al salir más rápido, esto quiere decir que vas a poder presionar más rápido. Esto lo vamos a ver después porque es muy importante la versión NX de este movimiento. Pero combina muy bien con adelante 4, podemos cancelarlo. Y con 4-2 también lo podemos cancelar. Ahora, hasta acá lo vemos un poquito complejo, ¿no? Con el tema de los cancels, las presiones, que tiene que ser rápido, preciso, bla, bla, bla. Bueno, en el apartado combos, chicos, acá se complica mucho, mucho más. Si siempre en los videos decimos que los combos que mostramos son solamente un ejemplo y que vayan buscando los que a ustedes más les guste, que vayan viendo en internet, porque se va actualizando todo el tiempo el tema de los combos, acá se multiplica por 1000. Ermac tiene tanta variedad de combos que es imposible saber cuál es el óptimo o cuál es el mejor o recomendar alguno en particular. Tiene muchísimas formas de entrar, muchísimos launcher y muchísimas formas de combinar combos. Si buscas presión, si buscas mix, si buscas reset, si buscas daño, hay muchísimas formas de crearte combos con Ermac y la verdad que es muy, muy complejo. Vamos a hacer un recorrido de sus launcher, o sea, desde qué momento vos podés confirmar algún combo, aunque sea cortito, lo podés hacer. 2-1 es un launcher, como ven podemos continuar el combo. 2-1-2 es un launcher autoconfirmable. Atrás 2-4 podemos considerarlo launcher también.
porque algún combo podés confirmar también. 4-2 por sí solo no es launcher, pero al cancelarlo con la volada, también es launcher. Atrás, adelante 3, también es launcher, se lo cancelamos con dash. Atrás, adelante 1, cargado al máximo, también es launcher. Abajo tras 1, next, también es launcher. La tele por abajo tras 4, también es launcher, también podés continuar combos. Podemos también meter sus string aéreos, porque no todos los personajes tienen string completos en el aire que te permiten continuar combo. Ermac tiene 3. Y a todos estos launcher le podemos sumar que strings o normales que no son conviables, que no son launcher, como 1-2, adelante 2, parado 3, los podemos convertir en full combo gracias al dash cancel. Le podemos sumar que adelante 4 no es un launcher, pero cancelable con la volada también se transforma en una posibilidad de hacer full combo, etcétera, etcétera, etcétera. La posibilidad de combos que tiene Ermac es bestial. Hace mucho que no veía un personaje que pudiera combinar de tantos lugares, de tantas formas distintas. Así que la realidad, chicos, es que no hay un BNB, un combo que digas, este tenés que usar porque es el mejor. Entonces, como Liu Kang, que Liu Kang tenemos los mismos combos de siempre, listo. Son esos y nada más. Mi recomendación es que se casen con una o dos rutas de combos, con tres combos que digan, listo, voy a hacer estos tres combos y nada más. Que veo en internet, que veo en TikTok, que veo en ex Twitter, que hay un montón de otras combinaciones y bla, bla, bla. No se enganchen, chicos, hay cosas más importantes para aprender de Ermac que tanto combito loco. Así que cásense con dos, tres combos y usen eso, nada más. Algún que otro ejemplo. La única limitación que tiene Ermac como regla es que recuerden que atrás, adelante 3 lo puedes cancelar con dash para poder continuar combo, pero si viene de un dash previo en el combo no se puede. Por ejemplo, haces esto, dash cancel, este ya no puedes cancelar en dash ahí de vuelta, es como un dash por combo, nada más. Esa es la única limitación. Después, chicos, hay un montón de combos para hacer. Solamente mostré un par y nada, eso depende de ustedes. Si les gustan más los setups, los mix, las presiones, si les gusta más hacer daño, busquen el que más les guste, el que más les salga y el que más se adecue a su juego. Ahora, hablando de cameos, también es otro apartado creativo que tiene Ermac, porque depende de lo que vos quieras hacer, como dijimos recién, puedes elegir el cameo que más te guste. No es tan determinante la elección de cameo como, por ejemplo, lo de Reiko y Tremor, que Tremor va espectacular para Reiko y se usa un montón. Con Ermac puedes ser un poquito más flexible. De momento, una elección muy muy buena es Janet Cage, por varias razones. Le da, por supuesto, extensión de combos. Le da también posibilidad de restand para poder seguir presionando si lo que buscan es full presión. Le da algo que es muy importante, que es combinar del agarre. Y le da mucha presión en el rincón con su stand double.
ya que desde este movimiento, como lo deja tanto, te da tiempo de sobra poder invocar a Janet y empezar a mixearle con todo lo que vos quieras. Esto obviamente requiere mucha práctica, pero la verdad que Janet cubre muchísimos aspectos de Ermac, salvo quizás el aspecto de proyectil, pero bueno, por eso es importante aprenderse los cancel para poder desplazarse. ...40% sin barra, tranquilito. ...450 con una barra. ...50%, dos barras, dos cameo. Con Scorpion es el daño fácil, ¿sí? No te querés embrollar mucho con el tema de los cancels, las presiones y bla bla. Querés solamente usar a Ermac porque te gusta y hacer daño. Y pica Scorpion. Con Frost también se vieron cositas interesantes, como presión. Buen daño, una barra, un cameo. Bueno, un concepto. Para cerrar, gente, vamos a dar algún que otro tip para usar a Ermac. Si bien hay varios que fui dando en el video, vamos a recopilar algunos y ordenarlos. Primero, F4 Levitación tiene un hueco grande. No solamente entra Armor, por supuesto, sino que también se puede interrumpir. Y por supuesto, se le puede hacer bloqueo alto, ¿no? Ahora, 4-2 tiene también un hueco, pero es, ya no se le puede interrumpir ni con gancho, ni con parado 1. Por supuesto, sigue entrando armor y por supuesto bloqueo elevado. ¿Cuál es el tip acá? Si van a usar el levitar normal para presionar, úsenlo con 4-2, que tiene menos hueco. Y si quieren asegurarse la presión, hagan adelante 4 flotada en X. ¿Por qué? Porque lo transforma en un true blockstream. No te puede interrumpir ni con armor ni con bloqueo elevado si haces la levitación en X. Por lo que como lo cancela más rápido, no deja hueco. Así que la levitación en X, úsenla para asegurarse la presión, es muy muy buena. Ermac tiene, como dijimos antes, una movilidad no tan buena quizás, como ven sus dash son cortitos. Pero, si usamos mucho el movimiento de cancelar, fíjense que la movilidad es un poquito mejor, por lo menos es más largo los dash. No solo eso, sino que estamos cargando barra constantemente. Fíjense, cargué más de la mitad de la barra haciendo eso. Aparte es reaccionable, si te tiran algún proyectil, vos podés reaccionar. Y cubrírtelo, agachártelo, etc. Así que si el oponente te está soñando mucho, bueno, vos empezás a cargar barra. Vos a lo tuyo, que te soné tranquilo. Con tal, si no se quiere acercar, vos cargas barra. Y listo. Usen mucho el dash cancel para movilizarse. Y de paso cargan barra. Ermac necesita de los cancel para poder abrir. Ya que es un personaje Rushdown, necesita estar cerca. Y cuando está cerca, tener la posibilidad de variar constantemente con sus presiones es de vital importancia. Aprenderse los cancel también, los cancel con el float. Un tip también es, cuando hagan los cancel,
no solamente cancelen para adelante. Si cancelan siempre para adelante, teniendo en cuenta que Ermac tiene un solo golpe medio, que son 14 frames, como ven, no llegas a meterlo, obviamente, si no, estaría roto. Entonces te pueden interrumpir. El consejo es no solamente cancelar para adelante, sino cancelar para atrás, para buscar el Whiff Punish. Pero es muy, muy importante, chicos, aprenderse los cancel antes que los combos. Como antiaéreo pueden usar Standing 3. Es bastante bueno, es un poco lento, 14 frames, pero funciona. Bastante bien para ser antiaéreo. Standing 4 también es bastante bueno. Misma ruta del otro, mismo daño. Pero también otro consejo es intentar ganar el air to air. O sea, si lo ves saltando, también puedes reaccionar y hacer cualquier de los strings en el aire, que también vas a tener combos. Combos, chicos, hay para de todos los colores, de todos lados. Pero el air to air de Ermac es excelente. Otro tip es usar mucho el agarre. ¿Por qué? Porque al tener una animación distinta, parece un golpe por momentos, es bastante difícil reaccionar. Y si lo mezclas con Janet, por ejemplo, puedes hacer bastante daño del agarre varias veces durante la pelea. Así que usen el agarre aprovechando en sus presiones, aprovechando el rango que tiene, usen bastante el agarre. Pero bueno, gente, hasta acá la guía de Ermac. Es un personaje bastante complejo, con muchas rutas de combo, con mucha presión. Va a requerir bastante ejecución si le quieren sacar jugo. Pueden jugarlo de manera más simple, por supuesto, no haciendo tantos cancel y jugando de manera normal. Pero si la verdad le quieren sacar provecho al bicho y todas las cosas que tiene, hay que practicar mucha ejecución con los cancel. Gente, a mí la verdad me encanta Ermac, le voy a dar mucho, tengo que practicar mucho, pero hay que descansar el dedito. Así que hasta acá hemos llegado con el video de hoy. ¿Qué les parece Ermac? ¿Qué piensan del personaje? ¿Quiénes lo están usando? Dejen todo lo que quieran en la caja de comentarios. Chicos, me despido, muchas gracias, bye bye.